Hello, 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 hello. ¿Cómo están? Mire, en esta ocasión yo voy a hacer mis panes con pollo, claramente, no me voy a quedar atrás, ¿verdad? Miren, yo les voy a contar que esta es gallina india. Miren el color morado. Dura la carne de esta gallina. Esta gallina la hice en leña para que se me hiciera bien blandita. Y la asé, o sea, la asé, miren, está asadita. Y ahora he decidido hacerla así guisadita, miren. Para hacer mis panitos con pollo, no me voy a quedar atrás, ¿verdad? Aquí es una tradición hacer sus panitos con pollos aquí en El Salvador. Muchas personas ya les aburren esto, pero a mí no, realmente a mí no me aburre. Miren, aquí está, miren, este es puro gallina india, miren el huesito. Dura esta carne, pero yo la dejé en la leña ayer más de una hora, ya está blandita. Así está que aquí estoy en lo mero mero. Miren, y aquí tengo otra cosita que voy a preparar ya luego, porque no puede faltar el escabeche para los panes con pollo. Ya esto ya está frío, ya lo vamos a preparar bien rico, con mayonesa, salsa Perry. Miren, esto está delicioso, miren. Y no pueden faltar claramente los panes con pollo, ¿verdad? Aquí están los panes con pollo también. Mi esposo, miren, ahora madrugué a traer estos panes, me dijo, trae de los panes más grandes, me dijo. Miren estos panes, más de a cuarta, miren. Más de a cuarta estos panes. Así que ya estamos ready para los pancitos con pollo. Ahí está mi escabeche. Yo le voy a agregar de esto a los panes con pollo. Mire, aquí ya lleva el repollo. Muchas personas solo hacen el repollo y la cebolla, el picadito, va. Pero a mí me gusta el escabeche porque este le da un sabor exquisito a los panes, usted. Mire, esto le da un sabor rico a los panes. Mire. Hasta la ensalada me gusta comerlo a mí. Y aquí estamos en lo mero de la gallina india, pues. Miren que esta gallina india hasta huevo tenía. Miren, aquí tengo aquí la gallina, ¿eh? Es puro hueso, aunque estos huesos, solo para que le dé sabor realmente, porque a mí no me gustan los panes con hueso, me gusta la pura carne. Así que aquí lo vamos a dejar ablandar todo esto. Y vamos a preparar unos ricos y sabrosos panes, que ahí tengo ya los pepinos, el rábano, todo el relajo ahí. Y vamos a dejar que esto se ablande bien. Aquí lo vamos a dejar en el fuego y ya estamos ready. Estamos ready para el año nuevo. Siempre hay que dar gracias a Dios por este año, ¿verdad? Porque nos ha extendido la vida y pues la familia nos ha guardado. Así que ahí los dejo con este video. Ajá. Miren qué rico. Panitos con pollo. Salud, pues.